Mi nombre es Bernie, yo soy parte del colectivo Manos en Acción, con Mena, y yo también hice parte del proyecto de promotoras comunitarias transfronterizas. Este proyecto lo hicimos especialmente dedicado a mujeres migrantes que vivimos en ambos nogales. Mi nombre es Ángel González, artista gráfico de Nogales, Sonora. Mi participación esta vez con esta obra llamada La División Cultural es la intención de dar a conocer una división que los habitantes tenemos no tanto físicamente sino mentalmente entre nuestros propios habitantes. Hola, yo soy Priscila Neftis desde ambos nogales. Soy la directora de Nogalería y en este proyecto tratamos de juntar el arte y la historia de Nogales. Nosotros podemos conocer la historia de Nogales, pero también podemos conocer el devenir. O sea, ¿qué es lo que estos artistas están planteando como seres visionarios también? Entonces, es muy importante ese impacto, el impacto cultural que están teniendo y seguirán teniendo los trabajos. Y principalmente el poder promover mi arte entre la ciudad y en otras ciudades, que se conozca y se pueda apreciar. Proyectos finalmente nos benefician a todas porque nuestra voz también está siendo escuchada. También como colectivo esto nos favoreció mucho porque finalmente pudimos poner en acción planes que durante muchos años estábamos soñando. El reconocimiento, historia y patrimonio. Es un proyecto artístico, revolucionario e inspirador. Introspección, importancia y esperanza. Para mí Nogales es el choque de dos mundos, una fusión de culturas, idiomas, estilos de vida. Y yo crecí viendo la frontera toda mi vida y conforme voy creciendo y aprendiendo sobre esta frontera y otras fronteras del mundo, empiezo a ver cómo la puedo utilizar como un puente.